auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Tenemos tantas buenas cosas para compartir con todos ustedes. El trabajo de tantos profesionales, conocer también los métodos que hay. Por supuesto, la medicina evoluciona siempre muchísimo y tenemos que conocer que siempre, para toda situación que podamos atravesar, existe la posibilidad de la ayuda y de la solución. Vamos a comenzar con una historia de vida con Osvaldo Díaz. Él es pampeano, un hombre que fue a un chequeo de rutina para un examen, creo que era el examen de conducir. Y esto lo quiero remarcar porque a veces hay gente que trata de evitar ese tipo de controles cuando tiene que hacer un trámite o cuando tiene que hacer algún tipo de papelería. Y es tan importante porque mire de qué manera para Osvaldo fue la salvación. Mi pueblo es Lonquimay, La Pampa, un pueblo chico, gente muy buena, muy tranquila, muy amable. Yo siempre fui un tipo que me gustó hacer deportes, andaba en bicicleta, iba a gimnasia. Cuando voy a renovar carné, el 13 de mayo del 2012, una médica de mi pueblo, una médica de pueblo, con un estetoscopio, me dice: Osvaldo, dice, mira, yo no soy cardióloga, dice, pero anda a ver a un cardiólogo porque yo siento un ruido que no me gusta nada, me dice. ¿Me prometés que vas a ir? Dice. Yo siempre decía, voy a vivir 100 años porque yo me sentía perfecto, pero me acordé al instante de mi papá, que a los 68 años, una mañana estaba cortando el césped y lo fusiló un aneurisma de aorta. Entonces, mi línea paterna, severos cardíacos, todos, ¿no es cierto? Entonces, al instante me di cuenta, cuando me diagnosticaron, dónde estaba metido yo con mi lío, ¿no es cierto? Le cuento a un amigo que se atiende regularmente en Fundación Favaloro y me dice: mirá, Osvaldo, dice, yo tengo que ir esta semana, vamos. Y bueno, nada mejor que Fundación Favaloro para cardiología. La verdad es que era un paciente que venía aquí por primera vez, desde La Pampa, y el Doppler cardíaco confirmó que tenía una dilatación importante de la aorta. En el caso de él, la particularidad era que la dilatación de la aorta estaba asociada a una disfunción, un problema en la válvula aórtica. Así que, bueno, prontamente se instrumentó la propuesta de hacer un tratamiento quirúrgico. Me operaron a cielo abierto, me cambiaron válvula aórtica y me hicieron una prótesis en la aorta. El procedimiento, que fue, desde el punto de vista técnico, fue muy dificultoso, lo realizó el doctor Roberto Favaloro y los resultados fueron espectaculares. Y cuando tenía que salir a los 4 o 5 días afuera, sentía como miedo porque sentía que no iba a estar en ningún lado tan bien contenido y tan bien atendido como en la Fundación Favaloro. Eso es, yo no tengo palabras para describir lo que fue eso. Y seguimos entusiasmados con la historia de Osvaldo porque realmente es fantástica. Bueno, él por supuesto fue operado por el doctor Roberto Favaloro. Quien nos habla en la nota es el doctor Gustavo Yunta, que es del equipo también, por supuesto, de la Fundación, él es cardiólogo. Y Osvaldo no solamente tuvo la solución a su problema, sino que su vida también realmente cambió muchísimo. ¿Cuántos kilómetros cree usted que corrió en bicicleta después de la operación que acabamos de describir? Bueno, descúbrala esta cifra en este testimonio. Tuve un postoperatorio fantástico porque me cuidé a rajatabla, me olvidé de la sal para siempre, o sea, uno de los problemas, una de las causas de mi situación era ser hipertenso. Empecé regularmente a hacer gimnasia, siempre lo había hecho, lo seguía haciendo, caminar, o sea, más que nunca hice vida sana.
doctor Roberto Favaloro, cuando yo tuve las entrevistas previas antes de operarme, él me dijo, vas a hacer vida normal, dice, nosotros te vamos a operar y vos vas a hacer. Uno en el asombro, en la sorpresa, no lo comprende cabalmente. Desea que sea así, pero no lo puede creer hasta que no lo vive. Y también una filosofía de vida de no buscar los problemas, o sea, los problemas resolverlos, pero no volverme loco. En fin, tratar de vivir sanamente, ¿no? Al margen de tenerle mucho aprecio, porque Osvaldo es un fuera de serie, creo que hay dos cosas que le salvaron la vida. Por un lado, la cirugía, por supuesto. Pero por otro lado, rescato muchísimo ese médico que le puso el estetoscopio en el pecho. Porque, honestamente, si no se lo hubiera revisado atentamente, si no hubiera hecho ese control médico, no sabemos hoy qué hubiera pasado con Osvaldo. Fue conmovedor para mí el apoyo de la familia y el apoyo de esa gran familia que es nuestro pueblo chico, que es un cariño de la gente increíble. Soy ingeniero agrónomo y entonces me acordé del doctor René Favaloro y entonces me comprometí más con mi gremio, con mi profesión, acerca de la prédica que decía el doctor Favaloro, que los profesionales que hemos pasado por la educación pública tenemos que reconocer eso y volver a la sociedad o a donde uno pueda reconociendo, ¿no? Obviamente, con una gran alegría volví a agarrar la bicicleta y casualmente ahora en mayo me corrí una hermosa carrera que es un ícono para el mundo del ciclismo, que es el desafío del Río Pinto. Son 82 kilómetros entre las sierras que hay que prepararse muy bien. Y el eslogan de la carrera dice, el desafío es llegar. O sea, yo no soy un deportista de élite, pero para mí es un orgullo tremendo haberlo completado, haberlo llegado. Como previa, antes de esta carrera, me hice un análisis cardiológico y me dice el médico, estás fantástico, Osvaldo. Dice, la verdad es que parece que no estás operado el corazón. Entonces, imagínense, una alegría increíble de vivir eso. Entonces, a raíz de eso, le mando, como decía hoy, al doctor Junto un mensaje. Estoy feliz, corrí la carrera del Río Pinto y él a las 2 o 3 horas me contesta. Y volvemos a hablar de lo mismo, con una gran humanidad, con una gran calidez. Me dice, Osvaldo, dice, ¿por qué no se viene? Dice, difundimos su experiencia, va a ser muy lindo. Y bueno, aquí estamos para contarles a todo el mundo que ojalá todo les salga como me salió a mí, ¿no? Las instituciones son siempre importantísimas, pero la gente que las conforma, por supuesto, mucho más. Y en este caso, cuando recorremos un poco la fundación, nos vamos encontrando con historias que cuentan cómo llega la vocación, qué anécdotas recuerdan de su vida. En este caso es el enfermero Cristian Ledesma. Él se encuentra con esta vocación a raíz de un problema cardíaco que tuvo su papá y cuando ve todo el desarrollo y el cuidado que tiene la enfermedad de su padre, él se da cuenta que también él quiere estar allí ayudando y trabajando en algo que tenga que ver con el servicio. Y también cuenta, con mucha sorpresa y emoción, por supuesto, cómo se fue encontrando con el doctor René Favaloro en hechos absolutamente cotidianos, esos que tienen que ver cuando uno convive en una institución con alguien. Así que disfrutamos este testimonio de Cristian Ledesma. Cuando empecé, tuve la suerte o la desgracia de que mi papá tuvo un infarto, por lo cual tuvimos que empezar a trabajar los más chicos. Soy de una familia trabajadora. Empecé en hemodinamia siendo enfermero del servicio. Luego de años me ofrecieron el cargo de jefe o principal del servicio. Posteriormente, cuando se abrió el servicio de cirugía y procedimiento, y dado que los pacientes nuestros van a ese servicio, me ofrecieron el cargo y el puesto de supervisor del cuarto piso, en el cual me desempeño hace ya 3 años.
Al doctor René lo conocí cuando era chico, cuando yo tenía 20 años, sería. Cuando lo conocí me pareció medio extraño que él hable con un ayudante de servicio en su momento. Yo era muy chico, estaba vestido de marrón y él me encontró en un ascensor y sin pensar que me iba a hablar, lo primero que me dijo es, o que me preguntó si había comido. También empujando una camilla, un día me encontró saliendo con una camilla, yendo hacia los ascensores y sin que nadie le diga nada, agarró la camilla y empezó a empujar conmigo. Y yo no sabía para dónde correr. Llegamos a los ascensores, tocó el timbre para los ascensores, subió conmigo a los ascensores con la camilla, me ayudó a llevarla hasta donde iba y después siguió su trabajo normalmente. La verdad que en lo que a mí respecta siempre lo tuve así, como una persona muy humilde, que así como él decía que hacía cosas muy extraordinarias por la tele o que salió que hizo cosas muy extraordinarias, también no se rebajaba, sino que hacía las cosas humildes de cualquier otra persona. Y en hemodinamia el día transcurre desde las 8 de la mañana hasta el horario de terminar. Realizamos un promedio de 20 o 25 procedimientos al día. Tenemos 4 salas, 10 enfermeros, 5 médicos, 9 técnicos, los cuales nos separamos por sala y realizamos angioplastias, coreval, endoprótesis, estudios electrofisiológicos, gran variedad de estudios hemodinámicos, pediátricos y adultos diariamente. Como proyecto, la verdad que mi proyecto fue siempre esto, que el servicio camine solo. Me encantaría que sigan avanzando los proyectos de trabajo, que nos expandamos, que podamos tener más salas, crear más gente, involucrar más gente con lo que es la hemodinamia. Y la verdad que, y sobre todo que mi hija algún día lo haga. Y estos verdaderos lujos que nos damos en el programa, porque en el consultorio médico, contestando preguntas, tenemos al doctor Facundo Manes. Y un tema recurrente en todas las consultas es el tema de la memoria. ¿En qué momento uno debe preocuparse porque pierde la memoria o son situaciones de olvido? O a lo mejor es demasiada información, porque también tenemos una cantidad de información que alguna tenemos que ir eliminando, si no sería imposible vivir. Creo que entonces es muy tranquilizador y también de una manera muy clara nos orienta el doctor Facundo Manes. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos envían. Hay una que quiero rescatar porque en todos los lugares me la hacen. ¿Qué es normal y qué es anormal en la pérdida de memoria? El olvido es muy importante para la memoria. Borges definió claramente la importancia del olvido. Borges escribió un cuento llamado Funes el Memorioso, donde este personaje recordaba todo. Vivía mañana 24 horas para recordar 24 horas de hoy. No podía aprender nada nuevo, no podría asociar nada nuevo Funes porque ocupaba todo el tiempo recordando cosas. Magistralmente, Borges, con este cuento, nos muestra la importancia del olvido. Olvidar es normal. A partir de la cuarta, quinta década, uno empieza a tener olvidos normales. Hay estudios que evaluaron adultos mayores con chicos universitarios. Y los chicos eran más rápidos mentalmente, tenían más memoria, pero los adultos mayores tenían mayor estrategia, mayor sabiduría, conocimiento, y el resultado era el mismo en las pruebas. Así que el olvido es normal, es un aspecto importante de la memoria. Ahora, ¿cuándo un olvido es normal y cuándo un olvido es anormal? Bueno, estar cocinando un pollo y que se nos queme porque nos distraímos, nos olvidamos, es normal. Ahora, olvidarnos que estamos cocinando es anormal. Cuando el sentido común nos llama la atención y dice, acá pasó algo, uno debe consultar al médico. Por otra parte, cuando un paciente, cuando una persona viene al consultorio y nos dice, doctor, tengo problemas de memoria, pero la familia dice, no, la verdad que está exagerando, no vemos nada importante, seguramente no hay nada grave. Pero cuando es al revés, cuando
la familia viene preocupada porque pasa algo, ve problemas de memoria y el paciente dice no pasa nada, ahí puede haber problemas serios de memoria. Lo que dice la familia muchas veces es muy importante para detectar los problemas de memoria. Y hoy tenemos pruebas. Hoy podemos evaluar la memoria. Hay diferentes aspectos de memoria. La memoria no es una cajita donde guardamos los recuerdos. Son diferentes sistemas de memoria. Y esos diferentes sistemas, esas diferentes memorias, hoy se pueden evaluar y comparar con el rendimiento de personas de la edad del paciente o del sujeto que estamos evaluando, la educación del paciente o sujeto que estamos evaluando, y podemos ver si hay fallas de memoria. Las causas de problemas de memoria son múltiples. En las personas jóvenes no hay que descartar un problema anímico. Una depresión, ansiedad, estrés, pueden impactar en la memoria porque impactan en la atención. La memoria tiene tres etapas: la adquisición de la información, la consolidación y la evocación de una memoria. Si tenemos un problema anímico, impacta en la primera etapa, en la adquisición de la información, y no vamos a poder recordar. Uno no recuerda lo que no atendió antes. Hoy contamos con evaluaciones hechas por gente entrenada para detectar problemas de memoria más allá de la edad y de la educación. Comparamos al sujeto que evaluamos con un panel de datos, una base de datos que tenemos, y comparamos teniendo en cuenta la educación y la edad. Y hoy podemos ayudar a mucha gente con problemas de memoria para hacer un diagnóstico de la situación y un eventual tratamiento. Hablamos y continuamos hablando del tema de la prevención y nosotras las mujeres, ¿no? Cómo a veces la detección a tiempo hace que, bueno, realmente la salud sea plena y los años que se vivan sean muchos. Así que recordar este Programa Nacional de la Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino. Esto es una iniciativa, por supuesto, que compartimos con ustedes, que viene a través del Ministerio de Salud con la doctora Silvina Arrossi y que significa que cada mujer que quiera puede concurrir a un servicio hospitalario y trabajar entonces en su salud y básicamente en la prevención. El programa es un programa nacional que trabaja básicamente en el fortalecimiento de la prevención del cáncer cervicuterino. Uno de los proyectos más importantes del programa es introducir el test de BPH, que es un test basado en la biología molecular, que lo que hace es detectar si la mujer está infectada con un virus de BPH de alto riesgo oncogénico. El test de BPH detecta si la mujer tiene el virus, pero después tenemos que saber si además del virus tiene una lesión precancerosa. El PAP lo que nos va a decir es si además de ser positiva el BPH, la mujer tiene una lesión precancerosa. Entonces se va a tratar esa lesión que está identificada por el Papanicolaou. Y la otra ventaja del test de BPH es que las mujeres se lo pueden hacer ellas mismas. En su casa, en cualquier ámbito, es completamente indoloro, es rápido, en 3 minutos está hecho el test. Llevamos a cabo en Jujuy lo que se conoce como el proyecto EMA. EMA quiere decir Evaluación Modalidad Autotoma. Y es un proyecto que evaluó si verdaderamente podíamos aumentar la cobertura del tamizaje a través de la autotoma. Y lo que encontramos es que la autotoma permitió aumentar 4 veces la cobertura y con una efectividad muy buena, mucho más efectiva que el Papanicolaou. Bueno, vamos entonces a comenzar a compartir con ustedes una nueva sección que se llama Hábitos Saludables, porque aunque todos sepamos muchísimas consignas, a veces nos olvidamos o realmente no las cumplimos. Bueno, la convocamos a la licenciada Patricia Nicolaou, ella es nutricionista del plantel de la Fundación Favaloro. Y la pregunta es, empezó el frío, empezó ya a acercarse una época donde invita a que las comidas sean mucho más sustanciosas, con muchas calorías,
Y a lo mejor olvidamos esos hábitos tan buenos que tenemos cuando hace calor, de las verduras frescas, de la fruta también. Y en un ámbito muy especial, ella nos cuenta esto. Cuidados del invierno, además de abrigarnos bien y llevar una vida saludable, debemos tratar de mejorar nuestra alimentación. Es por eso que hoy nos acercamos al Mercado del Progreso para hablar de este tema. Lo que pasa en esta época es que muchas veces empezamos a ingerir más cantidad de líquidos calientes y comidas calientes y vamos disminuyendo la cantidad de frutas y verduras que consumimos, en desmedro de estos excelentes alimentos que nos aportan vitaminas y minerales para reforzar nuestro sistema inmunológico. Es por ello que trataremos de reforzar nuestra alimentación en esta época del año con frutas y verduras y demostrar cómo también podemos incorporarlas en el invierno. Como siempre, elegimos frutas y verduras que estén de estación. Trataremos de elegir verduras típicas de invierno, como es el brócoli, coliflor, verduras de hoja verde, achicoria, que podemos incorporarlas en muchísimas preparaciones. Las frutas de estación en invierno son los cítricos, el pomelo, naranja, mandarina, y también pueden encontrar, como siempre, banana, pera y además membrillo. Después planifiquen todos sus menús de almuerzos y cenas combinando vegetales con algún cereal, legumbre o carnes. Las frutas también las pueden utilizar como frutas cocidas, haciendo frutas asadas, purés o compotas. En esta época del año empieza a aumentar el consumo de sopas. Lo importante es tratar de prepararlas caseras, incorporando vegetales en las mismas. También, si quieren aumentar su poder nutritivo, le pueden agregar semillas o vegetales rallados, por ejemplo, zanahoria, en vez de poder agregar queso rallado. De esta forma van a disminuir el contenido de sodio y grasas en ese plato tan importante para satisfacer en esta época del año. No hay que olvidarse de la hidratación en esta época del año. Por ello, incluir el consumo de agua durante todo el día. También pueden optar por opciones como caldos o infusiones calientes, como tisanas, té aromatizados o té verde. Mantener una dieta variada, sana y equilibrada supondrá mantener un beneficio general para nuestra salud. Siempre es bueno recordar que las mujeres periódicamente tenemos que hacer nuestro trabajo de prevención con la mamografía, también, por supuesto, con el Papa Nicolao y también con la colposcopía para la detección en el útero de posibles tumores. En este caso, ante la aparición de un tumor en el útero, uno piensa que a lo mejor no existe la posibilidad de que esa mujer pueda afrontar un embarazo después. Sin embargo, gracias también a todo lo que nos cuenta el doctor Diego Quirós, tenemos toda la esperanza porque lo que se hace es preservar la fertilidad, o sea, se extrae el tumor, pero el útero continúa allí. El cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix, como se lo conoce, es un problema de salud importante, sobre todo para los países en desarrollo, porque en realidad es un cáncer prevenible y está muy relacionado con los bajos ingresos y pobreza y demás. Lo primero que hay que decir es que hay que vacunarse. Por suerte, hace unos años en la Argentina es obligatoria la vacunación a los 11 años y eso es de esperar que disminuya ostensiblemente la cantidad de casos. Si nosotros encontráramos ese cáncer de cuello, la novedad es en los últimos 20 años, desde los primeros tratamientos hasta el día de hoy, se ha comenzado a hacer un tratamiento conservador de la fertilidad. Esto tiene que ver con un nuevo paradigma en el enfoque del tratamiento. Antiguamente, un paciente que tenía un cáncer de cuello de útero, nosotros tomábamos a todo ese útero como un órgano enfermo.
y tal vez el cáncer estaba solamente en el cuello. Y entonces ejecutábamos una cirugía radical en la cual sacábamos absolutamente todo el útero, con la imposibilidad definitiva de quedarse embarazada. Hemos aprendido que en realidad no está enfermo todo el útero en muchos casos y es posible preservar ese útero, pero sí sacando el tumor, el cáncer y el cuello. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Gracias también a Roberto Giordano, Casa Vecchia, del Solar de la Abadía, por la comida rica. La Casa de Paula en Trelew, un hotel fantástico. Y también el lindísimo y fantástico Mercado del Progreso. Y agradecemos a toda la gente del mercado en el nombre de su presidente, Jorge Fernández, el presidente de la cooperativa. Muy bien, a ustedes nos encontramos la semana próxima. Chao. Auspicia este programa. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.